De balde busqué tu sombra, arbolito del querer. Tu sombra fue para otro, yo al sol y muerto de sed. Creo que lo central es que la ley salga, que se paren los desmontes salvajes, el atropello contra nuestra naturaleza, el atropello contra esos bosques nativos, que no serían indemnizables porque no hay ninguna posibilidad de restaurarlos, digamos. Lo que se pierde ahí. Y no solo se pierde riqueza forestal, no solo se pierden árboles, se pierde biodiversidad y muchas poblaciones son empujadas, poblaciones campesinas, poblaciones de pueblos originarios, son empujados fuera de tierras que han ocupado secularmente, en una relación racional con el bosque, en una relación de explotación racional y humana con el bosque, son empujados por grupos terratenientes, por nuevos grupos terratenientes, por compañías, por la fiebre sojera y por la fiebre maderera. Lo que dice la ley es que hay que ordenar los bosques, digamos. O sea, en ese momento, cuando sancionaba la ley, decía que cada provincia tenía un año para darle alguna categoría a sus masas boscosas. Podía ser que podía darle un uso que se llama verde o uso comercial, donde sí se puede desmontar y son áreas de bajo valor de conservación. Están estas áreas amarillas, que son áreas para uso sustentable, con una categoría intermedia de valor de conservación. Y donde no se puede pasar con topadora, hay muchas cosas que no se pueden hacer según la ley nacional, en las áreas amarillas. Y luego están las áreas rojas que son para conservar, son áreas de alto valor de conservación y se pueden hacer ciertos usos, tienen más permisos para esos usos las comunidades originarias y de pequeños productores campesinos. Entonces ahí tenemos estos desmontes que continúan, topadoras que avanzan, en áreas que se categorizaron para uso sustentable, en áreas donde ponemos en riesgo la continuidad de los bosques, la continuidad de la fertilidad de esos suelos, porque los suelos no son aptos para ese tipo de uso. Las áreas amarillas se desmontan y no hay grandes penalidades y además no hay controles. Es siempre importante insistir en la necesidad de que esta ley se mantenga a través de todos los planes que han ido implementando. Nos está permitiendo el manejo de bosque nativo. Esto es interesantísimo. Son las comunidades las que principalmente preservan el bosque. Y el poder aportarles recursos para que se maneje el bosque es sumamente necesaria para fortalecer sus sistemas productivos. Y son a la larga estos sistemas productivos los que te están asegurando la estabilidad del bosque, la persistencia del bosque. Nosotros necesitamos tener esta matriz donde se está combinando, por supuesto, la agricultura y la ganadería a diferentes escalas, pero fundamentalmente donde sigamos teniendo a nivel de región chaqueña una matriz forestal. El mayor logro de la ley en estos 10 años, los procesos de ordenamiento con todas sus dificultades generaron un proceso muy interesante de democratización de la decisión. Me parece que ese es un logro, por lo menos desde lo formal, el 80% de los bosques del país no deberían deforestarse. Por otro lado, los últimos 4 años hubo una disminución importante de la deforestación si uno la compara previo a la ley. Se deforesta menos de la mitad de lo que se deforestaba en el 2006, en el 2007 o en el 2005. Así que me parece que esas son dos cuestiones importantes y también el instalar, si querés, como paradigma en la sociedad, la necesidad de proteger los bosques, que la sociedad hoy creo que valora mucho más los bosques que antes de la ley de bosques. Es una ley pionera en América Latina. A veces nosotros los argentinos, que somos muy críticos ya de por sí, no le damos el valor. Hay factores de poder que evidentemente no quieren el avance de esta ley ni la preservación de los bosques, pero esta ley queremos demostrar que hay cuencas forestales que pueden ser muy competitivas y que pueden dar
dignidad a todos sus habitantes. El mayor desafío para los próximos años tiene que ver con las amenazas que tiene la ley. Fundamentalmente yo te diría que antes de la ley fue la soja y hoy creo que el desarrollo, los planes tan ambiciosos de expansión de la ganadería, sobre todo en los bosques, que tienen muchas provincias, colisionan contra los objetivos de la ley y muchas veces el mayor desafío es que no le hagan trampa o que no la intenten modificar. Me parece que otro de los desafíos tiene que ver, y que quizás nosotros estábamos peleando por incorporarlo, es que la ley previó solo multas para la violación de la ley y quizás las multas no fueron suficientes para frenar toda la ilegalidad. Entonces nosotros estamos pensando o buscando que poder incorporar la idea de la deforestación ilegal como un delito penal, y nos parece que puede ser algo interesante, que por supuesto, como toda ley, no va a ser la solución, pero sí creemos que si destruir bosques de manera ilegal o los incendios intencionales es considerado un delito penal, la tasa de ilegalidad va a reducirse muchísimo. Porque un país que en su origen llegó a tener 140 millones de hectáreas y hoy contabiliza menos de 20 millones de hectáreas, la mayor parte degradada, realmente no nos queda más que dejar testimonio de lo que tuvimos y perdimos. Entonces, inevitablemente, donde se retiran los bosques llega el desierto. Y lo que no debemos hacer como generación es legarle a las generaciones venideras de Argentina el desierto.